estamos! Ando. Mira, estoy andando. Hermano, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Con la triseca, ahí, papá. Ahí estamos. ¿Se liberan aquí? Hermano, te apretaron muy duro, ¿no? Oye, era cotorreo, güey. Oye, esto es lo que pesa más, boludo. Hermano, ¿cuándo te pones tu emocionado? Yo ya me la gané. Sí, pero yo quiero avisar algo. Otra vez quiero proponer que... Si gustan una playera, se las cambio. Esto es una rata mal, güey. Oye, esto es cine. ¿Sí? Esto es cine. Esto es cine, papá. Cuidado. Yo solo les puedo decir algo. ¿Se enteraron? Tenemos más de 10.8K en el directo, güey. ¿Cuánto? Más de 10.8K. ¿Tenemos 11 arriba? Más. 11K tenemos ahora, ¿eh? 11K. No mames. Gente. No mames. Esto es cine. Esto es cine gracias a toda gracias la gente. Gracias a todos. Eres el mejor, Rayito. Todo es culpa tuya, Rayo. Debías el Rayo sacar... Es culpa tuya. Invitar, ¿eh? Hermanito. Oye. ¿Debías el Rayo sacar su postura o no? Bueno, tienes todo el stream para pensarla. ¿De qué? Porque mi postura es así, el la Kevin... Me gusta la idea. El viejo mío es así, y la tuya... El señor es así. No, es el ridículo, nada más. ¿Y vos, hermano? O sea, tenemos todos unas poses, güey. Sí, eso. Porque el día que no estabas entendiendo nada, güey. Me pueden ayudar también, ¿no? Mi objetivo... Ahora, tenés otro saludo, hermano. O sea, no es una pose. Mi objetivo es que el Rayo hoy día haga el pasito ese. Ah, sí, lo tienes que hacer. Hoy lo vas a tirar. Hermano. Cuidado con las velas, Kevin. No. Si tira... ¿Nos prendemos en fuego, pendejo? Sí. ¿Apagamos la vela o no? Pregúntale a la gente. Haz una encuesta, haz una encuesta, por favor. Kevin está peligroso. Sí, por eso está muy peligroso. Está muy peligroso. Que con los golpes que se ha dado Kevin en la cabeza... Podríamos... ¿Viste? Producción, bueno, voy a esperar, por favor. ¿Viste que fui yo el que metió el gol? Sin duda. Yo eso iba a preguntar, pero no... Eso lo que se me hace la cabeza y... Yo no quise decir nada si en realidad tuvo que haberse marcado gol de Kevin Álvarez. Yo le iba a decir al árbitro, primero, a ver, bien pinche... Egoísta, hermano, ¿pero qué pedo tienes tú con los balones de fútbol que siempre te golpean en la cabeza, no así sé, como Gil, hermano? Igual, yo te dije... ¿Cómo es como Gil? Paso de verga. La jugada de Diego que se cae al suelo y le cae la pelota así. No, esa tiene que tener un corte, boludo. No, esa era faul, hermano. Esa tiene que tener un corte. Esa era faul. Y que me entierren en el pasto, ¿no? Como Mario Bros. Está buenísimo, güey. Escúchame, yo quiero leer a la trisecta. Miguel, ¿me tiráis el iPad? Sí, hermano, puedes hacer lo que quieras. Producción, amiga, me tira el iPad. ¿Me acercas el iPad, por favor? Desenchúfalo nomás, si querés. ¡Oh, tenemos otra cámara, güey! Sí. ¡No mames! ¿Cómo estamos subiendo? ¡Hola, mami! Ya estamos subiendo de level. Tarde, ¿eh? Como siempre, pero seguro. ¡Hola, Nini! Oye, ¿nos demoramos? ¿Por qué nos demoramos? Fuera broma. Yo no sé, yo estaba... Nos invitaron. Yo estaba amarrado. Nunca llegué temprano y llegó temprano. Llegó temprano. Pero yo te dije, el ayuno es un asco, güey. Nos invitaron a participar de un tema, güey. Pero esto no fue... Pedo mío, acéptalo. Agüita, ¿quieres agüita? Ya. Ah, porque ya se lo dañó, güey. Era mi termo, güey, y un día lo agarró y dijo, cada vez que viene quiero mi termo. Dice, mi termo, güey. Rayito, puedes responder. Podemos, o sea, piensa bien lo que vas a decir. Sí. Pero está tapizado el stream de Rayo no se va, Rayo no se va. No se va. Un perro. No se va. El Rayo no se va. No se va. No se va. El Rayo no se va. ¿Pero a qué va? Ya vete a la verga. No es cierto, hermano. Hermano, fuera de broma, si te vas. Si te vas. La música de Rápido y Furioso, ¿no? Ah, sí, güey. Yo voy a hacerte un TikTok cuando te vayas, hermano. Hermano, pero si te vas, llega alguien mejor, ¿no? Sí, hermano. Esa es la idea, ¿no? Todo depende. ¿Cuánto paguen, De verdad. Sí. Todo depende de cuánto paguen. Ahí está la clave. No, fuera broma. Mejor jugador capaz, mejor persona, no sé. Y... Ojo. Dejar en claro. Mejor compañero. ¿Quién va a ser el que hace la estupidez en el tenis fútbol? Por eso te digo, boludo. Me invitan a jugar tenis fútbol y ya está. Ay, el Miguel ya no está. Antes, el trío de esa mierda, eras tú. No, a mí me limpiaron desde hace un chingo de atrás. Ah, no, eras tú. Es que así empezamos. Sí, pero el nivel de Miguel era muy bajo. Te retiraste, Miguel. No, no, pero antes de retirarme, de hecho me retiré porque me tiramos. ¿Qué bajo? Sí, güey. Pero igual pídelo, hermano, pídelo. Yo ahora no tengo. ¿Ya lo pedí? Pues sí, en una hora. Pero una hora está perfecto, hermano. Nomás tres papás. Yo me espero. Ahí voy.
No, yo voy. Hermano, vi un video, lo mandé en Twitter, ¿cuál? Del Kevin va saliendo del partido contra Tijuana. Ajá. Y lo quieren comiendo. Entrevistar. Va comiendo. Y dice, no, que voy comiendo. ¿Eh? Ah, es un hijo. Iba comiendo, hay que regenerar. Güey, qué pedo, hermano. ¿Tenés cada blooper? ¿Te acordás el pelotazo en la cabeza? Bobby te ese pelotazo en la cabeza. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? El de Tigre. El que te pega el. No, sí, sí, aquí no fue. No, no has visto el video. El nuevo. Mira, lo tenemos, hermano. Mi primera chamba, ok. ¿Y puedes mandárselo ahí para que lo ponga o no? Primera chamba. Mira, mira. ¿Pero verdad que es gol mío? ¿Cuál fue? No, ¿por qué no lo has visto? No. Mira cómo le pego, güey. Es buenísimo. Es buenísimo. Esa es más. Es buenísimo. Desde ahí que quedó así, güey. Eso lo puedo ver en bucle todo el día, palo, te lo juro, güey. ¿No? Pero entró jamás. Yo no recuerdo esos tiros. No, no mames. Esto es cine, Miguel. Esto es cine, ¿eh? Esto es cine. Esto es cine. Esto es no. Perdón, chat, es que estamos viendo el inicio del stream. Nosotros no lo pudimos ver porque estábamos detrás de cámaras. No, muy bueno. La verdad que el marketing de la secta está... ¿Qué le dijimos? Top. ¡Muévete! No, yo escuchaba. Full compromiso. ¡Rayo, haz algo! Boludo, yo escuchaba una voz y me dijo, muévete, quejate, me decía, boludo. No puedes saber te dijo eso, güey. ¿Qué fue? ¿Te dijo eso, güey? ¿Qué fue? Te dijo, este fue el único que habló, me estaba pegando ahí, güey. No, güey. Yo escuchaba en el oído, quejate, me decía. ¿Qué pensaste? ¿Qué iba a ser este? Un sonido sexo. ¿Qué hace? Idiota, güey. Es mi primera vez, entiendan. Es mi primera vez. Hermano, me... Uy, te inspiré con esto, hermano. Imagínate, cine, mostramos lo que tienes de joya ahí, de este. No, no. Ya que lo atrapamos. No, no se puede, no. No, ya no se puede. Hermano. ¿Cuál? Sería un hitazo, güey. Ahí sí que rompemos, ¿eh? Ahí sí rompemos, hermano. ¿Podemos decir que no eres tú? ¿Miguel, viste esto? ¿Estás seguro que no hay una cámara acá? No hay una cámara aquí atrás. ¿Estás seguro, Miguel? Sí, no le dije el otro día. 100%, no, no. No, desde que tengo este video en mi celular ya no puedo pasar el celular a mis hijas, güey. Estamos hablando de vida o muerte, Miguel. Ven, Miguel. A ver, parece que quito esto. ¡No! ¡No! ¡Ven, no le dije esto! ¡Pendejo, te estoy diciendo! ¡No! 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 Hey, y yo todavía pregunto si hay cámara, boludo. Este idiota no vio que ella. Y yo matando la cámara. Aquí hay cámara. Ahí vas a un zoom así, pa. No, no mames. Es obvio, hermano. Es obvio. Chacha, lo tu vida. No, no. Ver, no pueden ver eso. No pueden ver eso, muchachos, ¿eh? ¿Tema de qué? Si no era tema, güey. Anoté solamente las cosas que. A ver, que no me dejas verlas. No, porque salía que estaba lo de. Estaba lo de tu mamá. No sé, este es un tarado, güey. ¿Qué haces? Kevin, no, si te invitamos a jugar a la Kings y consigo permiso, ¿vienes a jugar o no? Uy. ¿Y tú? ¿Qué retirado, güey? No. O sea, ¿sí? ¿Dos bikes? En el primer split. No, un partido. Pero sí se puede, tipo, estar en campeonato y... Y tendría que tramitar un permiso especial con el club. Por eso. ¿Si lo logras? No. La pregunta para ver si me muevo o no me muevo, güey. Yo creo que los comprometes frente a la cámara con una cuestión, pero tú debías ser tal nomás, ¿eh? Tú debieses darle, hazlo. ¿Por eso? No, porque pero tú imagínate eso, ¿no? Si te dan permiso... Mira, no hablar de mí, pero un futbolista dice... Si te dan permiso. Gustaría. Pero ¿y tú no crees que de repente el entrenador, los compañeros pueden creer que están pensando en otra cosa? No, porque ese es el problema. Sí. Piensan demasiado. Exacto. No, en serio, fuera de broma. Yo me acuerdo, cuando yo empecé a hacer cosas diferentes... Agarra, güey, ya te estoy viendo que me estás tirando así, güey. Bueno, güey, pues nos bajan los ojos. Te lo juro, güey, cuando haces algo diferente la gente se pone muy nerviosa, güey. Pero es por el tabú que hay alrededor del fútbol, güey. ¿Qué chinga, güey? Nervioso porque... Yo esto del stream lo recomparto, está buenísimo. Está bueno, ¿no? Y lo harían en la concentración y quedaría muy bien. Claro, güey. Ah, no tiene nada que ver, tipo... No, vos siempre vas a estar enfocado en el partido. ¿Tenés? Sí, claro. Que estés con esta... No, y a ver, seamos sinceros. ¿Cómo haces para estar concentrado la noche previa al partido, claro, si falta una noche? No descansas. Si te concentras demasiado, no descansas. Y si no haces esto, estás en TikTok o estás haciendo otra cosa. O sea, ahí lo mismo. Jugando play. O jugando play como este pendejo que está toda la noche jugando play. Déjalo. Entonces, es lo mismo. ¿Me entendés? Sí. ¿A qué equipo irías a jugar? Okay. ¿Qué equipo te gustaría jugar de la Kings? Con mi hermano. ¿Sí?
¿Cuál es? Con persas. Persas se llama. Persas FC. ¿Y a ti? ¿Te gustaría jugar con un equipo especial? Con mi hermanito. Germán, hermano. Con Germán. En Real Titán. Aguante Chile. Somos el mejor país de Chile. Ya está. Oye. Tengo trabajo por hacer, güey. ¿Soy el equipo chileno, la Sí, güey. El mejor país de. Obvio, Real Titán. Hola, soy Germán. ¿No lo fuiste a ver? Sí, lo conozco. Vamos, sí. ¿Puedo llevarme a jugar? Papi. Papi. Obvio, ey. Hijo de puta. ¿Quieres jugar gratis? No. Ah, ¿quiere que le pague? No, pero vos es un descarado. Es de celebrado. No. Honestamente, ¿puedo decir algo? Puedes decir lo que quieras. Hablamos con el entrenador del equipo de German. ¿Cuándo? Garmendia. Exacto. ¿Cuándo hablaste con él? No sé. Hablamos. ¿Uno se puede eso? ¿Qué pedo? No, sí. No, no. Ah, perdón. Reglamento pero terrible roja. No, volver a jugar nunca más. No. Pero me dio curiosidad, güey. Genuinamente. Sí. Conversaciones. Yo me imagino que ellos preguntarán a varios futbolistas. Tengo otro incluso en la mira. Hermano, hay unos. ¿Sabes qué me dijeron que quiere venir? Vente. A lo mejor tú sabes o no. ¡Ah! ¿Pero viste que estoy al día o no? Sin duda, güey. Estoy al día, ese sería una bomba. Ese lo vamos a traer. ¿Sí? ¿La puedo tirar? Sí. No, este quema todo, mira. No hagas spoiler alert, güey. No seas. No, porque me leaks, güey. ¿Por qué no te la aguantas? Bueno, algo que se. Que como. Los dejo como una adivinanza. A ver, ok. No, una adivinanza, pero que. No, adivinanza es directa, ya veo. Sí, tengo chistes. Di un equipo, di un equipo chistes. Donde haya jugado. Decí el equipo que jugó nomás. Uno. Un equipo que haya jugado. Un solo equipo. Claro. ¿En el último? No. Contenente, hermano. Están los platillos ahí en la cabeza. Ay, el de Homero, güey. Póngale. Trisecta siempre le pedimos meme. Ahora unos monitos con platillos para el Kevin, porfa. A ver. ¿Un equipo? El equipo más top en el que haya jugado. Ah, no mames, pues así va. Son 300.000 jugadores que pueden ser. Ah, pero. ¿Todo bien, güey? Sí, ah, chingado. Dilo, güey. Te voy a decir una pendejada. Y si es en el Atlético Mineiro, claro. No hay 300.000 jugadores porque no hay, güey. El penúltimo equipo que estuvo. Este no piensa. ¿Zumbay? No. ¿Puede ser? En todos los equipos hay 300.000 jugadores que pasaron por el equipo. No. Si solo el equipo más top en el que jugó. Ah, decí el equipo. Solo el equipo más top en el que jugó. ¿Sabes o no? Capaz que ni sabe. Sin duda no tiene ni idea. Sin duda no tiene ni idea. Ni sabe, ¿dónde está pensando? No tiene ni idea, güey. No mames. ¿Tú qué tú vas a ver? A ver. Dale un chingo de fútbol. Tíralo entonces, dale, tíralo. Teníamos la tele apagada el otro día en la pieza. ¿En dónde? En el Barça. ¿En el Barça? Muy bien. ¿Aquí o el de España? Claro, porque son dos. ¿En el España? ¿En España? ¿Puedo decir otro? No, ya. No, porque ya lo vas a regalar. Claro. Ya no hay 300.000 que han pasado por él y por ese. Exactamente. No lo digas. Sí, hermano. Bueno, es correcto. Bueno, quien me escribe en el Barcelona, y voy a hacer un recorte porque la gente, si no, no se va a emocionar tanto. Sí. Es que no es mexicano. No es mexicano que jugó en el Barcelona. Wow, okay. Muy bien la Kings. Bien la Kings América, No, bien. Bien la Kings claro, América. A ver, güey. La gente pensaría que lo normal es que traigamos a un mexicano que jugó en el Barcelona. Muy bien la Kings América. Está re difícil para la gente. Dime qué país es. ¡Nada! ¡No, güey! ¡Ah, pinches aguados! ¿Qué es aguado, hermano? Aburrido. ¿A qué se refiere? Aburrido. Aburrido porque se le iba a complicar. ¿Cómo es ese aguado? Se le iba a complicar explicarlo. ¿Cómo es ese aguado? Ahora entendí. ¿Cómo es ese aguado en chileno? Aburrido. Vete a la. Aburrido ustedes, ¿no? Fome. En Chile se dice fome. Yo ya estoy retirado, me estás castrando, güey. Soy terrible fome. ¿Crees que una. ¿Cómo es? Soy terrible fome. Soy. ¿Viste cómo habla, Vito? Soy. Estoy teniendo una. Ando. Me marcaron. ¿Qué marcaron? Que cuenten un chiste. A ver, espera. Pásame eso para avisarle a la gente cuál es el regalo, porque no le hemos dicho a la gente cuál es el regalo. Oh, y hay mucha gente que está suscribiendo. Uy, sí, ábrela. Brian, el placer, hermano, dale. A ver, espera. Trate, encuesta. Caiga. ¿Podemos abrirla para mostrarles el regalo que tenemos para ustedes? Sí. ¿Sí o no? Yes or no. Para que puedan verla. Que voten, ¿no? I need to go to the bathroom. I am going right now. ¿Qué puedo hacer con esto? No, si te urge, hermanito, ¿eh? Sí.
Se me están soltando, ¿eh? Ey, no mames. No me inventes falsos, hijo de vida. No mames, hermano. Sí, güey. Ábrela. Se siente un aura caliente. Quítate. Pregunta. Vamos a Igor. Igor, ¿lo abrimos de mientras? Ey, luego porque eso me cae. La vamos a abrir. Sí, dale, ábrela por mientras. Primero que hiciste. Pasa. Haz lo que quieras. Tú es que haga todo el... Kevin, arregla tu micrófono, güey. Si no, te va a escuchar la gente a ti. A ver. Amigos, se las cambio por una camisa, ¿eh? La carro, tú no has traído ni la otra, güey. Está difícil, Miguel, de parir. Es que es al revés, pendejo. A ver. Quita esto. Es que espera. Ya lo hice, mira, y ahí lo pujo por arriba. Claro. Ahí está. Bueno, gente. A ver. ¡No! Le vamos a regalar una computadora. Entre los que están en el directo de hoy. Al final, ¿qué va a ser? ¿Va a ser con suscripción o con qué va a ser? Kevin. Atendí acá. ¿Con suscripción o con qué? ¿Cuáles son las normas para participar y ganarse? Esto, me tienen que seguir a mí. Ay. ¿Y a ti? Ay. Ya te siguen, hermano. Ah. Es obvio que ya te siguen. No sé, nunca he hecho algo así. Por eso, ¿pero qué? O sea, de los que están aquí, de los que están suscritos en el canal, ¿o qué chingado? ¿Qué dice? Obvio, tienen que tener suscripción. Eso. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Que sí le enseñes. Dice. Tiene que estar suscritos en el canal de la Trisecta. Que tienen que estar suscritos en el canal de la Trisecta. Y en el Insta. Y en el Instagram. En el Instagram. Sí, pero de la Trisecta. Por eso, todo es de la Trisecta, porque esto lo consiguió la Trisecta. Esto no tiene nada que ver con los individuos que estamos detrás de la Trisecta, sino con el conjunto. Por eso. ¿Entendiste o no, güey? Sí, ya he ido. He estado leyendo. Hermano. No le creo nada. He estado leyendo. Bueno, a ver, ábrela, sácala. No cualquiera. Rayo, tú has... Todo lo que quieras. A ver, saca eso. A ver, muestra cositas. A ver, aquí, ¿qué cámara vas a mostrar? ¿Cómo la ven? Está buena, ¿eh? Es de mentiras. Opa. A ver. ¿Qué más tiene? ¿Qué puedo jugar aquí? A ver. No, ¿qué puedo jugar? Siempre juegos, hermano. A ver. ¿Y para eso es estúpido? Es una Tube Gaming. Por ende, debería de... A ver, préstame algo para leer... La información, güey, para ver. Bueno, acá tiene el cable y eso. No, cable no queremos. Quiero leer porque quiero. Acá debe estar, güey. Pues para saber qué se puede jugar ahí, güey. Juegos. Qué pendejos son, güey, por Dios, güey. No mames. Esta juventud está perdida. Está perdida, güey. No trae pila, güey. ¿Cómo que no trae pila? No prende. A ver. No, pero se tiene que. No, eso tiene que agarrarlo, mira. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? A ver, mira. Espérate. Y qué rara es, ¿no? Está rarísima, está buenísima. Espérate. A ver. Es como modificada. Ah, ¿sí? Salida RF, frecuencia. ¿No? ¿Un pack? Tipo, nada que ver esa con las otras, ¿no? A ver, aquí puede estar jugando. Claro. Un FIFA mientras hacemos stream. ¿En serio? Entonces, yo creo que no la quedamos. Yo tengo una de esas y sí jala para jugar todo Warzone y todo. Pero por eso quiero ver las especificaciones, güey. ¿No? Sí. Es como la POA. No, es como la POA porque no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero no prende. O sea, sí, pero todo depende. Déjame ver, güey, a ver si trae aquí la información, güey. Yo voy a regalar tachos. ¿Cómo vas a regalar tachos? ¿Quieres sacar de una vez lo que trajiste, güey? Sí, sácalo. Así vamos enseñando lo que hay aquí, güey. A ver. Esto manual tiene que leerlo vos porque soy yo, o sea. Sí, obvio. Sí, sabes leer. Yo leo todo, hermano. Hazlo. Ando. Thermal Vent. Canción. Oye. ¿Qué? Güey, tiene que tener por algún lugar. ¿Pero qué buscas? La información, güey, para saber la tarjeta gráfica, porque eso es lo que cambia todo, güey. La tarjeta gráfica. Abajo de la laptop, hermano. ¿Tampoco no vas a saber? Ah, sí, a ver. Cambia caja, acá arriba. No, yo esto no lo puedo agarrar, esto sea lo tú, güey. ¿Sí? Sí, no puedo, hermano. Me tenemos que aprender. Me van a matar, güey. Ah, es verdad, qué pendejo, güey. Ahí, justo, ¿viste? ¿Cómo sé? A ver. High resolution. Tiene noise cancellation, güey. Bueno, sabe mucho, ¿eh? Sí, sabe. Sabe mucho, me tiró tantos ojos para decirlo. Tiene el Intel Core i5. Ya. Tiene entrada de Thunderbolt. Es de 144 hercios. Es patrocinado por Adidas. 144 hercios. Ah, no los puedes mostrar. Sí, obvio que lo voy a mostrar. Puede hacer lo que quiera, güey. Obvio que lo voy a mostrar. Exacto, güey. No.
Ey, no puede. ¿Sí se puede mostrar a mí? Sí, puedes hacer lo que quieras tú, si es regalo para la gente, güey. Claro, es para la gente. Es como esto, güey. Esto es regalo para la gente, lo puedo mostrar quien sea, güey. Si no, esta marca tampoco, güey. Exactamente. Lo que es regalo para la gente, se hace lo que quiera. Pero no me regañen, güey. Estoy preguntando. No, te estoy orientando, hermano. Oye, está buena, güey. Estoy preguntando. Mira, este le conectas un mouse acá. Sí, le va a quedar, güey. Sí, le va a quedar. Le conectas un mouse, queda top, güey. Tiene dos ventiladores. No, tres, güey. Oh. Es un niño. Es un niño. No mames, güey. Es un niño, bien. Güey, está top, top, güey. Tiene NVIDIA GeForce, que es... Sí, todo. No, olvídate. Tiene, esta tiene gráfica mínimo. Sin encontrarlo, debe tener una gráfica de 2080 mínimo. O 2060, jodido. Bueno, ahí entiendes. A eso, ver, lo podrás... Solo él entiende eso, gente. Nada, necesitas tarjeta gráfica buena para poder jugar, güey. ¿Está bien, hermano? Bien, hermano. ¿Salió todo bien en casa? Me fui a sonar los mocos. ¿Salió todo bien? ¿Qué haces? Oh, ¿qué tal? Miguel. Mande, mi hermano. Mande. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás...? Hermano, ¿qué mierda haces, güey? ¿Por qué me tiras la cera ahí, güey? Eso sabes que se pegue, después no lo puedo sacar más, güey. Hermano, te voy a... Es un detalle que voy a hacer... Está bien, pero pon... Mira, hermano, usa la mesa... ¿Sabes? ¿Ves? Como niño chiquito, usa, claro, la mesa, usa la mesa, haz tus manualidades ahí, güey. Y el resto ahí. Ahí las manualidades. Hermano, déjame decirte algo, ni los niños chiquitos de repente hacen eso. Ya, ¿viste? Bueno, gente, para los que están aquí, entonces, va a haber entre los seguidores esta Tuf Gaming de Asus, que está muy top, tiene Intel i5. Está, top de las top. Está rifada, ¿eh? La neta, jala para todo. Yo la quiero, hermano. ¿Cómo participo? ¿Ya explicaste? No, estamos decidiendo. ¿Solo suscriptores? Pártela, hermano. ¿Solo suscriptores o no? Rompe la bola. ¿Solo suscriptores queremos? ¿O toda la gente que está hoy en el directo? Uf, qué buen punto. ¿Crees que la regalemos a todos los que están en el directo, pero que sepan que los próximos regalos son los suscriptores? Yo creo que hoy, que la neta se rompió por mucho el récord que habíamos tenido en audiencia, ajá, sí valdría la pena recompensarles a los que están aquí. De nada, ¿eh? Vamos a tener un regalo al mes, ¿no? ¡No mames! Sí, podemos tener un regalo al mes. ¡No mames! ¿Tienes menos que ver, güey? ¿No? ¿Qué? Menos que ver. Uno o dos, güey. Uno a la quincena también puede ser. Oye, una pregunta. ¿Qué pasa con el pelo del Kevin? No, o sea, está muy descuidado, hermano. ¿Cómo que? No, que tiene que teñirse rosado. No, está muy descuidado. No, porque ya no cumple, güey. No cumple. Estoy triste con eso. ¡Me moviste, pedo! Sí, no rompa el pie con eso, güey. ¡Puta madre! No rompa la tradición. Bueno, entonces. El compromiso. Cerremos temas, porque si no nos pasa lo mismo de siempre. Para toda la gente que está hoy en el directo. Sí. Ok. Pero que sepan que los próximos ya es para suscriptores, ¿no? Ok. Gente, hoy solo porque se rifaron estando aquí, la neta, acompañándonos. No les voy a decir que no podemos romper reglas porque aquí se hace lo que nos cantan los huevos. Así es que si seguimos rompiendo récords, igual y lo seguimos dejando para la gente que viene a ver el directo. No lo digo que no, pero de momento los próximos... regalitos van a ser para suscriptores, así es que si, de todas maneras, para que no se coman los comerciales, suscríbanse de una vez. ¿Para qué chingado? Me encantó. ¿Cuánto sale una suscripción? Ah, mami, 40 pesos, güey. Sí, ¿cuántos son dólares? No, en dólares, son 2.5 dólares, más o menos. 2.80, güey. Sí. 2 dólares. Puta madre. 2 dólares y medio. Bien, sí. Horrible, bueno, sí, ya. Podemos guardar de vuelta la compu. ¿Tú quieres regalarle algo a la gente? Obvio. Hermano? ¿En serio, hermano? No, al rayo. Mira lo que trajo acá, hermano. Esta caja. Los invitados que vengan después, hermano, tienen que superar al rayo. No se ve. No. A ver, ¿puedo verlo un poquito? Un poquito. Ay, pensé que mi hora de... Uno es un regalo. Basura, hermano. Uno es un regalo. Mira, escucha. Son malas. Así como tú le cuadras una historia. Así se le da ya los sueños a los niños. Amerita una historia. ¿Te imaginas, Kevin? A lo mejor tu talento, güey, es rayar velas, güey. Perdóname. A ver, ¿cómo quedó? Perdóname, no quiero que dejes de hacer eso. Talento no es, hermano. No. ¿Te imaginas le hace una forma? Hacen la cara de la lluvia, tu cara. Claro, tu talento no será ese. Se rompió el récord en la trisecta con hermano, este... Hermano, a lo mejor te va mejor aquí que en el fútbol, hermano, ¿eh? Vamos a regalar esta laptop para todos los que están viendo el directo, así es que si quieres participar, vente acá, te dejo el enlace. Vente a ver el directo, a divertirte un rato y pues en una de esas no, te llevas esta... No mames, divertirte, dice. Ah, ¿no? Con las tonterías que dice. ¡Huevos! Ey, escucha, ahí está. ¿Cómo va el pocket? Uno, es un regalo... A ver... Para mi amigo Miguel. Ah, bien. Primero. Gracias, mi hermano. Yo uno te es para mucho. Él. ¿Está? Porque tenemos el mismo gusto. Empezaste mal. No, ¿cómo que empecé mal? ¿Cómo que empecé mal? Muy mal. Porque, segundo, es un regalo para la trisecta, que fue lo que yo dije. Ok, va. Que... Bien. 1-1-1-2. ¿Cómo así? Sí, o sea. Sí, claro. Okay, luego pueden hacer lo que quieran. Sigue, yo te explico.
¿Entendés? Yo quiero saber si hay regalo para mí, eso que no, es que ustedes son un trío, hermano. ¿Y por qué le diste algo solo? Porque hace tiempo no lo veo y la verdad que me y lo extrañaba. Claro, hermano. No mames. Y, si tenemos, allá, y vas a entender por qué le regalé eso. Si allá, si allá en el. En la. ¿Todo bien? Tranqueras. No, mames. No, en el vestidor, güey. En el vestidor. ¿Qué? Estás bien contento. Por fin no está la Jun, güey. Así. ¿Tenemos video? ¿Vas a creer? Hay que grabarlo. Sí, hay video. Grabarlo, sí. Tengo uno porque si por fin no me estorba. ¿Cuál? Sí, que lo tenés ahí cerca. Mentira, hermano. Mentira. Sí, y era el que estaba hablando, ¿no? Mentira, jamás. No mames. Jamás, bueno, güey. Ya, bueno. Abre. A ver. No mames, está feísimo, güey. Qué bueno que no me lo va a dar. A ver. ¿Entienden por qué el segundo? ¿Entienden por qué? No, ya para. Ya puedo ver. Para. Ya sácalo. Es una playera. ¡No! No. Este para Miguel. Que tenemos mismo gusto. Ah, y una camiseta para que rifen aquí como. Y sé que colecciona. Colecciona zapatos, pero zapatos. ¿Se va a rifar? ¿Si lo cree? Sí, claro, hermano. Ya que eso vale. Sí, el día de mañana. Ah, es la de. Sé que es un regalo, pero el día de mañana. Gracias, hermano. Amigos, ¿se rifa con el escudo de campeón? ¡Ojo! ¡Qué una, güey! ¡Se rifa! Está cotizada, ¿qué decir? ¿Qué es cotizada? ¿Qué, hermano? Hay como 5 ahí en. Así que ya saben. Muchas gracias, hermano. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Dice lo que dijo. Gracias, Rey. Así, hermano. No, mano, si se muchas gracias. No, tenemos que decidir qué vamos a hacer con esa camiseta. Pero en la semana ahora, ¿no? Este no se va a dar. Hoy solo los zapatos. No. Es que tenemos, coleccionamos zapatos los dos. Aprovechemos el hype de que si se va, ahí la regalamos. Y si no se va, pues la guardamos hasta cuando se vaya. Está muy serio. No, hermano. Está muy chico, le hace falta. Le hace falta muchos zapatos. No, pero ¿cómo está el zapato? No, man. Tengo más yo, güey. Él sabe. Sin coleccionar. No seas así, ¿por qué eres así? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí, es que aparte tiene la repisa vacía ahí en el Migue, güey. ¿Viste? No, hay que llenar. Va a ser un par. Todo, hermano, te paso esta para que los colecciones. Yo luego así lo que quieras, güey. Esta me la quedo yo. Oye, yo quiero una de estas también con el parche. Tú me debes una. Sí. ¿Y tú también? Ah, hermano, esa es para la gente. Por eso, nada más estoy diciendo que yo también quiero una. No le dije que se la voy a robar, güey. Esta es para la gente. Perfecto. ¿Tenés? Chinga, güey. Yo pensé que ese era tu regalo. Ay, me encanta ese cambio de cámara, ¿eh? Ahora el que venga. El que venga tiene que superar eso. La jodimos con esa bolsa, esa cosa, ¿no? Tiene que superar eso, güey. Ya escuchaste, Fida, tienes que dar. No, güey, lo quemó, ¿viste? Ya quemó el próximo. No, ese... Hermano, te tengo que enseñar, o sea, hay que enseñarle a hacer cine a este muchacho, sí, todavía está lejos. Es que la recagaste como siempre. La gente ya sabe. Ey, viene, como wey. Siempre. La pero ya sabían que venía él. No. No, nadie sabía que venía. No, me van a sentir mal. Nadie sabía, ¿cómo van a saber, güey? No, si siempre dijimos. No, siempre dijimos que queremos traerlo, claro. Pero no cuándo. Ah, pues lo movemos. Oye, el Kevin, hermano, no le cuentes. Tremendo boludo. No le cuentes el secreto al Kevin. Fida, ya no estás invitado. Hermano, ese es como los niños chicos. Fida, se cancela. Ese es como los niños chicos, hermano. Mi hija cuando hacen sorpresa, claro. Mi esposa me hace sorpresa y no se aguanta la broma, hermano. Cuando íbamos a jugar la final, me habían preparado globo y cosas ahí en el auto. Y se levantaron temprano, bueno, yo no me imaginé, hermano. Y de repente sube mi hija, la Isabela, de 3 años. Me dice, listo, papá, vente. Ya tenemos los globos y todo adentro del auto. Y así levantándome. Y cagada de risa, caro con Trini. Yo pensé que ya todo el mundo sabía, güey. No, güey. Yo pensé. Pero míralo. Hermano, ¿todo bien, güey? Sí, podemos hablar ese día también, ¿no? ¿Tienes rabia? ¿Cómo te sabes cómo sentiste vos? ¿Por qué haces eso, hermano? No, igual rico, ¿no? Con nosotros. Sí, exacto. La verdad, en ese momento no me caía el 20, güey. ¿Cómo? Creo que estás por todo. O sea, déjame trago esta madre. Sí, tranquilo. Escuchale a vos la experiencia, ¿no? Ya. Por favor. Kevin, ¿me lo puedo recuperar? ¿Ah? ¿Ahí? ¿Está bien? ¿Así está bien? ¡Güey! No, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba? Te voy a enseñar. ¿Cómo estaba? No. Primero. Está muy apretado. Exacto. Hermano, es que se me salen, güey. Hermano, te lo juro, no te lo esa zapatilla se resbala. ¿Verdad que sí se resbala el talón? No, te juro. Yo pensé que era yo en la palabra. ¿Resbala o refala? Resbala. Resbala. Refala. Sí. Refala. No, lo hizo a propósito porque quería alburearnos el perro. Primero, resbala, güey. Hermano, resbala. Haz caso, qué necio eres, por Dios. Pues cómprate de tu talla. También. No. Así. Mucho mejor, ¿eh? Tranquilo, que todavía no acabo. ¿Quién al malagón también? El cordoncito de afuera para adentro. ¿Quién al malagón? ¿Al malagón acá? Bueno. Está caliente, ¿eh? Pues sí, güey. Sí, lo tiene. Mira, toca mi pie. Todo mojado, ¿no? No. Tiene las 3 de la tarde, hermano.
No, no, de hecho estaban en pantuflas. Es que estaban calentitos porque estaban afelpadas. Bueno, Kevin, ¿todo bien? Sí, con eso. Estoy ayudando, no, no me, no me siento que estábamos hablando varias cosas. Sin esto. Duda, es que, pero es que el Rayo me preguntó algo y le estaba contestando. Quiero saber cómo vivió ese momento de la final. Creo que todo el mundo también quiere saber. Muy bien. No, cada uno... Ahí metes el piecito y mira. A ver. Bueno, a ver. Ahí te voy a enseñar ahora. Claro, no te los voy a poner acá, hermano, tiene, por eso, espera. Tío, ¿no? Pero ahí te va. Mira. No tiene circulación, ahí te va, pedazo de piecito. Ahí te va. Mira, ahí te va. Ahí te descanso en pleno estilo. Me lo pongo, mira. Y caminas y se salen. ¿Cómo viste eso? Pero te lo compraste grande. Te lo compraste grande. No, hermano, me quedan bien. ¿Qué querías aparentar? Que tenía el pie más grande. Ah, hermano. Esa la mierda. Se ha cagado, ¿no? Mira. Se le sale. Está bien, está bien la talla. Claro. O sea, no, pero se resbala, güey. Ve, güey. Ahí está hasta adelante, güey. Usa los calcetines, mano. Claro. Para que te suba. Sí, el piecito, eso me pasó. Los usé alguna vez sin calcetines y ya no se resbala, pero no mames, es un. Es una tanga, güey. No, ahora te los quites nunca, güey. ¿Voy por las pantuflas? Sí. No, ya. Ya no te los pongas, eso, hermano. Ya no te los pongas. Ya no te los pongas, eh. Ya me voy a quedar descalzo, güey. Esa la mierda. Déjalo quieto. A ver la. La gentiña, ¿qué dicen? Ay. ¿Quién la playera, güey? ¿Quién la playera? No, pero sí. Hoy no podemos hacer no, todo. No, hoy no se va la playera, no. Oye, pero a ver, espérate. ¿Alguien sabe, cómo podemos hacer el sorteo solamente para la gente que está en directo? ¿Tú sabes? Ojo, la gente está pidiendo mis chistes. La gente está pidiendo mis chistes. No, chiste, hermano. No quiero. Hermano, con tú unos chistazos. Nadie quiere sus chistes. ¿Te ayudo? De una vez. Te lo escuché. Lo vi en TikTok, hermano. Muy bueno, muy bueno. Me apela la contraseña, ¿no? Muy bueno. Hermano. Llega el hijo a la casa corriendo y dice, mamá, mamá. Dale, dale. Mamá, mamá, otra vez me echaron... No. Mamá, mamá. Ya se lo olvidó. Me echaron guacamole en la escuela. Otra vez, Nacho. Hermano, corta. Hermano, vámonos. No, hermano. No se hermano, así estuvo el otro día como 10 minutos, güey. Contó como 6. Son chistes que yo cuento con mi hija, güey. ¿Qué quiere? ¿Que le cuente ordinario, sí, hermano? Obvio que no, está bien, está perfecto. Pero la gente se güey. Para nosotros está. Ya, ¿qué iba a hacer? Estás corto, hermano. No, tengo otros. ¿Quieres otro? ¿Eh? ¿Quieres otro? No, yo quiero escuchar la experiencia de Layón. Dale, Layón, cuenta tu experiencia. El que acá empieza con un tema y termina por 100, ¿no? No, mames. Cuenta tu experiencia. Vos estás contando y te dice, ¿y esa playera o no sé? Te decís, champion, qué feo que está. Cualquier cosa, güey. Y arranca. Cualquier cosa. Me acordé de otro chiste, hermano. Este es bueno. ¿Viste? ¡Déjalo hablar! ¡Déjalo hablar! ¡Terrible ratero, güey! ¡Me robó mi galleta, güey! Te comió la Oreo en la mano. ¿Quieres una? ¿Uno de estos? Están ricos. ¿Quieres una? Ya, a ver, dame una. Algo dulcecito. No como más, ¿eh? Una vez más. Uf, se ve una bomba no esto. Y sí, si te comiste dos paquetes... De... Bueno, ayer jugamos así. 90, ¿no? ¿Se puede? Huele. Uf. Esto es una bomba, hermano. ¿Quieres una? Yo no como nunca esto en la vida. No, no me estoy cuidando, pero no tengo. ¿Por qué tiene estas cosas? ¿Para qué su hermano tiene estas cosas? ¿Quién va a otro chiste, eh? ¿Por qué tiene estas cosas en la casa? La compré hoy, te lo juro. Me ganó el antojo, hermano. ¿Crees que no ve? El poke. Uf, me dolió hasta la cabeza el azúcar que tiene, hermano. Qué exagerado. ¿En serio? Está cagado, güey. Es demasiado dulce. Me dolió la cabeza del azúcar que tiene, dice. Es muy dulce, hermano. Pues sí, güey. Galleta de chocolate con la crema en medio, cubierta de chocolate blanco. ¿Qué esperabas, güey? Toma, te la doy. Me hostigó, güey. No, yo me estoy cuidando, hermano, ¿entiendes? No te vean. ¿Qué quieres, güey? Me estoy cuidando. Ya no hay, si tú me prefiero los quequitos del Rayo. Hermano, ¿qué manos hicieron estos queques? En serio, hay que bendecirla. Hay que darle crédito. Hay que besar esas manos. Muy ricas, hermano. Buenísima. Mm. ¿Quién la hizo? No creo que haya sido uno de los compas que... No, es Flor. ¿Quién? Flor, mañana va a salir con un volumen más grande al club, hermano. ¿Crees? Sí, hermano. Ni a Igor. No sé quién sea Flor, pero Flor, muy rico. No sé quién sea Flor, dice el hijo de puta. Le gusta, sí es este. ¡No! Sí, le gusta. No, le gusta, ¿cómo te digo? ¿Cómo se dice? ¿Bien, Flor? Le gusta eso. Lo polémico, así. ¡Eh, Flor! Pero si viste, si el Migue tampoco sabe, yo no quiero cagarla más. ¿Sabes, güey? No. No, sí. Este le encanta la polémica. Es una mierda. Te va a cagar. No, ya estoy entendiendo, no, estoy hablando en serio. Te vas a cagar el palo, hermano. No. O sea, estoy entendiendo que entonces... Lo que pasa es que el otro día nos fallaste. Por eso los hace ella. Yo no conozco. No los conozco. Nunca he visto. Los hace ella. ¿Eh? Los hace ella. Sí. ¿Neta? No, qué rico, delicioso. Te digo que es de avena, huevo...
Bah, cagamos, güey. Muchas gracias, bro. Delicioso. Ya te digo, esa mierda traía veneno. ¿Y no viste que se paró? Eso no traía veneno. Mañana se agotá, ¿no? Eran para el rayo. Te encaro 10 veces. Eran para el rayo, güey, y llegaron aquí de casualidad. Ya te digo, estamos muertos mañana, güey. Para mi hermano me la traje y dije a la verga. Si pasa algo, voy a probar con los pibes. Nos pasa todo. Voy a probar con los pibes, dije. No, ¿cuánto llegan los pibes? No sé. Yo hoy este streaming creo que me he mantenido... ¿Qué te has mantenido? ¿Qué? Sin comer tanto. No. Yo creo que este stream... No, güey. ¿No qué? Ya estoy culeado, güey. Ya estoy cagado. Estoy preocupado. ¿Qué pasó? Pues, ¿quién te regaló eso, güey? ¿Quién te regaló qué? ¿Qué? ¿De qué hablas? No, sí. Lo... ¿Entendiste? ¿Qué pasó? Dice... Chiste, Igor, que te tienes otro chiste, por favor. La gente lo pide a gritos, güey. ¿Qué hacemos? No, no, ustedes me critican. Pero la gente lo pide, güey. Vale madre lo que pidamos nosotros. No, habla. ¿Qué es eso de TikTok? ¿Qué es esa mosca que va pasando ahí? Que bien, ya, güey. Güey, estoy preguntando. Bien. Concentrate, hermano. Me sé un chiste que es un poquito más para adultos. A ver. El del adivino. Es mierda, ya, ¿no? Con el adivino. Yo, mira, me quitó la alegría. A mí también. Estoy así como... Como que tranqui, como que prefiero un poco la comida. ¿Sí? Sí. Me estás, tíralo, tengo chiste de pensar también, ¿no? Tíralo, hermano. ¿Por qué no sacas un tema, güey? No, pero por ejemplo, esos chistecitos de pensar. A ver. O sea, empezamos por lo básico, ¿no? O sea, ¿cómo puedes meter una... Vamos. Deja pensar cómo era. Me acordaba más de una, güey. Es verdad. Güey, a ti te van a banear los argentinos, te lo prometo. ¿Cuál es el animal que se mete en el refrigerador? No se sale ese chiste, hermano. Sí, no, el elefante era... o la jirafa, era uno de esos dos, güey. ¿Y cómo lo haces? Ah, ¿cómo metes un elefante al refri en tres pasos? Haces el refri y lo colocas. ¿Metes el elefante? Ajá. Ok, tres pasos. ¿Y ahora cómo metes una jirafa en cuatro pasos? Abres el refri, sacas el elefante, metes la jirafa y cierras la puerta. Muy bien. No mames. Es inteligente, ¿eh? Muy bien. Güey, si yo tengo el Brian no se lo sabía. No mames, Brian. ¿Dónde está el chiste, güey? Brian ni entendió qué dijiste, güey. No, no es un chiste, es de para pensar. Pero Brian todavía está procesando, güey. ¿Cómo le rabas? ¿Cómo le rabas? O sea, que puedo meterlo en tres pasos y cerrar. No, ¿y cómo se mete un elefante en un refri, güey? No, yo le voy a meter los dos, ¿eh? ¿Qué pensaste? Voy a meter la jirafa arriba del elefante, hermano. No mames, estuvo malísimo. ¿Está conectando para lo del giveaway? Muy ¿Qué está bien. Haciendo? Para lo del sorteo, güey. ¿Qué? ¿Todavía no lo haces? No, pero es que iba conectando todo para que la gente que esté conectada. Por ejemplo, hay otro de pensar. Pueda. Hay una... Verga, ¿cómo era? Hay una fiesta en la selva. Sí. Tienen que tener atención en las palabras que yo voy a decir. Entonces, la fiesta la organizaba el león. Entonces el león invitó a todos los animales. Lo voy a hacer rápido ahora. Fue el gorila, fueron los elefantes, fueron los monos, fueron todos los animales, pero hay uno que no llegó. ¿Quién fue? Entre las palabras que les dije, ustedes saben quién no fue. El león. Pues se organizó la fiesta, pendejo. ¿Pero no fue? No, si está ahí, confío. ¿Creen que se lo repita? Sí, ya sabe. A ver, repito. No, yo no sé. Yo no entendí. Repetilo, yo no entendí nada. ¿No okay. entendiste? Espera, que lo repita. Seguro lo entendiste, pero... Que lo repita, que no, lo repita. No, no entendí. Se está haciendo... No, te lo prometo que no lo entendí, por eso que lo repita. Ver, hay una fiesta... Es que siento que lo está contando mal, güey. Te lo prometo. Te doy mi palabra que siento que lo está diciendo mal, güey. Sí. Hay una fiesta. Fija ¿sí? bien primero. Hay una fiesta en la selva. En la selva. La organiza el león. ¿Sí? Ok. Es que me van a pillar si la repito. La organiza el león. El león invita a todos los animales. Ajá. Entonces, llegan todos, llega el tigre, llega el puma, llegan todos los animales, pero un animal no llega. El pingüino. No, yo ya sé quién no llegó. El pingüino, güey. Yo ya sé quién no llegó. El pingüino, güey. Yo ya sé quién no llegó. ¿Les doy chance que piensen? Sí, les doy chance. Ya les dije. Yo ya sé quién llegó. ¿Quién llegó? La tortuga. Esa es buena, ¿no? No se me vaya a ocurrir. A buen camino, no. Va a llegar, un día va a llegar. Pero no, el pingüino. ¿Quién? Yo ya sé quién no llegó. Dale, Miguel. ¿Quién no llegó? Ya les digo quién no llegó. Pará, vamos a pensar. Los del mar, ¿no? Los dos juntamos la hora. Los juntamos la hora hace un mundo, hermano. De la selva no llegó alguien, güey. Hermano. Por eso no llegaron los del mar. No, ¿qué del mar? Sí, de la selva. De la selva no llegaron. De la selva. A ver, dale. Tío, me olvidando ahí.
una pista. ¿Qué? Dime, yo te digo. Llegar, no, el que sabe. Te lo prometo que yo sé quién me llegó. Te lo prometo, te lo prometo. Te lo prometo. Trisecta, ¿quién no llega? Te digo. No, nada más para que quieren no sepa. Enrique, no solo chango, Enrique. No solo chango. Vuelvo a repetir. Alguien ya adivinó del público. No me importa, quiero que lo repitas. Es la mierda, hermano. Es la mierda la respuesta. No, dale, no, no, no. Pero tú repítemelo. Vas a quedar así, mira. Si ya es para mí, si ya es para mí, repítemelo. Dale. Dale. Repítelo. Sí. Yo ya lo sé. Pero es que cuando se repite mucho, la persona paga, te da clic. Bueno, pero tres, yo creo que con tu golpe en la cabeza no te va a dar clic. No le va a dar clic, güey. En el último que me dieron metí gol y no me lo dieron. El león, pon atención a las palabras. El león organiza una fiesta. El león. El rey de la selva organiza una fiesta. Invita a todos los animales. Entonces. Pasa el mono, pasa el tigre, pasa... Que aquí te tengo que confundir con las palabras. Pasa el guiopardo. Invitó a todos los animales, pero hay uno que no llegó. ¿No la pilló de nuevo? No, mames, está bien difícil. Solo te digo, tú tienes la respuesta. Uy, me encanta el Migue con mensaje así profundo, filosófico. Boludo. Tú tienes la respuesta. ¿Me estás diciendo animal? Pendejo, no, no. Sáquenle un clip de eso, por favor. Sáquenle un clip de eso, por favor. Por favor, empiecen a ponerle no, cara del animal que falta. No, 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 pero no, no te hagas el que. No, mira, eres un pendejo. Difícil, porque yo no sabía. Y pónganle la cara. O sea, con el audio y la cara del animal que falta, él preguntando así. Ey, ¿no me escuchas? Por favor. ¿No me escuchas? Repítelo, a ver si está. No, ya van tres veces. Ya, Miguel, díselo, Brian. Kevin, espera, pon atención dos segundos. A mí. Atención, ¿okay? ¿Qué atención, imagínate? Ponme escucha, atención dos segundos. Los animales primero. Tú diste la respuesta. Claro. ¿Okay? ¿Por qué no me dijeron que la atiné? No, porque no la diste ahorita. Pero durante el stream ya diste la respuesta. De verdad. De hecho, tú wow, controlas la respuesta. ¿Vos dijiste hoy algo? Tú controlas la respuesta. Yo o sea, tú puedes que hacer que ese animal llegue. La trisecta ya sabe que están todos poniendo el animal. Tú, ¿sí? O sea, tú hermano, eres el único que puede hacer que ese no, animal hermano, llegue a la fiesta. 12.600 personas saben y tú no. Hay algo ahí, ¿no? Es verdad. Hay un problema. ¿Qué están leyendo la respuesta? No, ¿por qué? ¿Dónde estás? 2.603 personas saben. Hermano, y te lo prometo, ponme atención. ¿Por qué me agarran a mí, güey? No, no, porque tú fuiste... Porque yo ya lo sé. No, 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 pero te voy a decir por qué eres tú. Porque tú eres el único que puede permitirle a ese animal ir a la fiesta. ¿Ves? Me acordé, otro de animales, güey, ya dale. No, hermano. Abre la puerta y deja que vaya ese animal a la fiesta. Tú abre la puerta. Ya, ya, ya. Tú abre la puerta. Tú cerraste una puerta. ¿Entiendes que cuando de repente uno se pone nervioso, como que se bloquea, güey? ¿Qué animal va? Pero te lo está diciendo, boludo. El león. El león. El león hizo la fiesta. El león. No mames. A ver, ¿quién, güey? El león hizo la fiesta. Abre la puerta del refri. ¿Quieres cerrar el refri? Chinga tu madre, es el chiste pasado, güey. Y bueno. Pero ahí estaba. La jirafa que la dejaste encerrada. Me acordé de otro animal. Me acordé de otro animal. Me boludearon todo el rato. No, me acordé de otro animal. Me acordé de otro animal. Mira, ya sale la jirafa del refri y va a la fiesta. Y hay un río de cocodrilos. Un río donde está. Hay cocodrilos. Esos no fueron a la fiesta. ¿Y? ¿Qué? ¡Esos no fueron a la fiesta! ¡Es un pendejo! ¿O estás hablando? ¿Por qué no fueron? ¡Qué fiesta, güey! Ya pasamos otro claro, chiste. ¡Claro! ¡Pendejo! ¡Pendejo! Mucho, si no sabes, la jirafa era un chiste pasado, güey. Va a soñar con animales. ¿Qué? Entonces termina el chiste y me dice, ¡esos no fueron a la fiesta! ¡Escuchalo primero! ¡Escuchalo primero! Ey, ¿entiendes? Dice. O sea, quise responder con el chiste pasado así como me hicieron. Sí. No, que la verdad. Cállate, que te haces el canchero. ¡Pero le agarraste! ¡No, cocodrilo pone la fiesta así! Escucha, si a ti no te dicen la respuesta, duras tres días pensando. Yo no la iba a saltar, yo no la iba a saltar. ¿Esta? No, pero a mí me lo dijeron, ¿qué crees que haga? No me queda otra que reírme. Es otro chiste, no tiene nada que ver con este. Güey, te saco la misma jirafa, sí, otro chiste. Ok. Perfecto. Sale la jirafa. Ya. Hay un río de cocodrilos. Ya salió la jirafa. Y la jirafa necesita llegar a la fiesta. Ajá. ¿Cómo cruza? Pues caminando. No, ¿y si es un río cocodrilo, pendejo? A lo mejor es el... Bueno, no, no, no. Es que así no es el chiste. Ah, ¿viste? Estás todo estúpido, güey. ¿Por qué? ¿Ves? ¿Por qué? Cuéntalo tú. Ahí te va.
Nah, hay un río. Hay un río. Hay un río de cocodrilos que están muertos de hambre, güey. Mal. Pues están muertos, güey. Así era el chiste, güey. No, no es ese. No es ese el que yo estoy contando. Ok, a ver, cuéntalo entonces. Güey. La jirafa sale del refri, güey. El Kevin le abre la puerta a la jirafa. Va la jirafa caminando, güey. Ok. Pero espera, 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 espera. Y se encuentra con el río de cocodrilos. Y la jirafa quiere ir a la fiesta. ¿Cómo cruza el río, güey? Qué pendejo eres, güey. Ya, ya, ya sé cómo cruza. Yo ya sé cómo cruza. O sea, que tuyo fue el pedo. No, no era eso. Sí. O sea, no, es otro chiste. Es otro chiste lo que conté. Pero no. Están vivos los cocodrilos. Yo tampoco lo hacía. Ya, para que el ayun cuente su... No, 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 está bueno decir. No, güey, la jirafa cruzó caminando, güey. Cruzó nadando. Porque los cocodrilos estaban en la fiesta, güey. Lo que te dije, cruzó caminando, güey. Pero no dijiste por qué. Ah, pero tiene, ahí tiene un punto, ¿eh? Nada, ¿ves? Tenía razón Kevin o no. Un punto para Kevin. Tenía razón Kevin o no. Encuesta, por favor. Encuesta. Oye, a propósito, ¿qué pasó con la otra encuesta? ¿Cuál? La de que si la gente... Que se irían a Europa. ¿Todos se irían? No, mayoría. La mayoría se irían. ¿Cuánto? ¿50? 57, 80. Por ahí. ¿Sí? Ah, 57%. No tan 57 contra 1. 43. Kevin, te lo prometo, hermano. Te voy a juntar con mis hijos a hacer manualidades, güey. No hice ni una manualidad. Aquí no puedes cruzarlo hasta el otro lado. No, no, pero... Ya, pero mira lo que... Cuéntale, Jun, yo estoy interesado. Pero qué de todo, güey. La gente dice, ya suelten al pobre Kevin. Ya me rompí la cabeza. Es que no era así. ¿Ves? Jesús Berchel, ayuda, me siento raro. ¿Pero qué quieres que cuente? Mañana Kevin llegará a la club y aún no sabrá la respuesta. No, este quería que contaras cómo viviste la final. Bueno, reaccionamos a eso. Reaccionamos a eso. En los pases esos que la cagaste. Que casi quitas el título, dice. Fíjate cómo es mierda, güey. Fíjate cómo es mierda. Amigo. La escuchamos. Es la que se resbala a Jonathan, ¿te acuerdas? ¿Cuál? La jugada que se resbala a Jonathan. Te estaba viendo otra final. ¿En la final? ¿Qué estabas mirando? ¿Dónde estabas mirando, hermano? Estaba. La que pateó el palo. Cuando pateó Caroca, sí. Ah, estaba, sí, me acuerdo. ¿Por qué me dicen eso? Porque el pendejo este dice que yo la caí en el pase porque se resbaló Jonah, güey. No, se resbaló Jonah. No, pero se viste resbaló. El pase fue todo. Se resbaló, fue resbaló. Bien. Fue Jonah que se resbaló. Pendejo de Jonah. Oye, ven. Johnny, te quiero. Ah, secreto, mira. Es que es la trisecta. Así es. Así es, trisecta, aquí son un pinche manga de shot. Lara, Lara. Uy, larguísimo era. Cállense que me desconcentré. Era... Estoy escuchando, no estoy enterado. Era larguísimo, dime, pero enterado. ¿No lo viste? Ah, no, pues... No, a ver, pero explícame, dale. Sí. Platíquen ustedes. Dale. No, si estamos acá esperando. Es que... Yo creo que se escucha todo. Sí, hermano. Trisecta se escucha todo, ¿no? Yo estoy escuchando todo. Yo lo besaba, es que... dice uno. Háganme un clip, por favor. Voy a invitar a alguien a través de un clip. ¿Eh? Sí, sí, o sea, que me hagan un clip para mandarle esa invitación a alguien. Claro, güey. Okay. A ver, ponme esta cámara, por favor. ¿A quién? Ah, oh, espérate, pues tú sigue chismeando, cabrón. Queridísimo Escorpión Dorado, te invitamos a estar en la silla del señor Brian Rodríguez, aquí como invitado no vi, a la trisecta. ¿Y si lo dejamos para hágale llegar este clip, pero, por favor, y contéstame. Sí, claro. No te me escondas. Sí, o sea, tiró. Sí, claro. En la reta, ¿te acordás? Sí, fue contra ellos. Su madre, güey. No, pero después los comimos. ¿Usted le tocó? ¿Qué? Con el Escorpión Dorado y eso. Vamos a hacer. No, patear al arco, eso. Ah, no. Fuimos, ganamos. ¿Patear? Bueno, perdimos, hermano. ¿Perdiste? Pero nosotros ganamos y estábamos cagados. ¿Quién estaba? ¿Nosotros? Nosotros dos. Teníamos. No. Dos de ellos, sí, que hermanos. Sí, no se pegaban. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Teníamos al Pérez. Pero espérate, el Pérez el otro día pasó con nosotros. Hermano, hizo una de puntos. ¿Sí? Sí, sí, muy bien. Y después de nosotros. Hay día. Con nosotros. Pérez, si estás viendo esto. Mano. Si no se lo hacemos llegar, no te preocupes. ¡Hermano! No, mejoró. No, sí, mejoró seguramente mucho, porque practicó, pero con nosotros... Y aparte de un desmadre muy gracioso ese loco, hermano. Sí, man. Bueno, gente, ¿les parece? ¿Queda algún tema pendiente o podemos ir cerrando el stream? Podemos ir cerrando. No, yo creo que bien, ya para que la gente van a dar las 9 de la noche. Sí, descanse. Descansen ustedes también. ¿Mañana entrenan o no? Así es. Sí, hermano. ¿Cuándo se juega? Sábado, jefe. El miércoles. Viajamos a Mars. ¿Contra quién? Te pone ese chacalón lindo. Y luego en el allá. Uy, ¿qué chacalón de tu cuatro? De frío, güey. El Brian, el más chacalón. Sí, esa cara, hermano. Hermano, dijiste que ibas a hacer el paso. No, así no me sale. Sí, haz el paso, por favor. Así como tengo la rodilla. El paso, bien, el pasito. La tienes entera.
La rodilla está todo. No ocupa la rodilla, siempre lo hace sentado. Para allá, lo hacemos para allá. No, no, hermano. ¿Por qué no? ¿Por qué te pones rojo? Ando, ando. No, como ese, se está poniendo rojo. Dale, voy a hacer el paso, hermano. Podemos poner en volumen alto el ando. Sí. Porque ahí se suelta. Sí. Dale, nada más te aviso. Pero, pero no lo va a escuchar él, güey. Lo ponemos acá. El problema, ahí te va. Escucha, espera, pon atención un segundo antes de que pongas nada. Igor, no pongas nada, pon atención. No, ya está, ya está. Ya agarró el celular, ya. Perdón, me fui. Sí, obvio que fuiste. Si tú pones la música acá, tenemos problemas de copyright. Después, para subir el directo, nos lo pueden bajar. Ajá. Por el copyright. ¿Qué recomiendas? Que le pasemos los audífonos al Rayo para que él escuche ando. Oh. La pista que escucha la gente se separa a la hora que termina el directo, entonces podemos subirlo y no se escucha la música. Okay. Esto es cine. Increíble la producción, ¿eh? Increíble la producción. Incredible. Ahí está. Tírame el ando, por favor, ando. A todo volumen. El único que me aporta acaso vos. Con el Brian cantando. El ando a todo volumen. Mami, y el Kevin va. Mamando. No llegó el pocket nunca, güey. Ahí viene. Pocket, güey. Ahí viene, pero ya son las 9, cenamos nosotros 4 rápido y ya. Yo creo que a la gente le gustaría ver qué hablamos y qué cenamos, ¿eh? Sí. No pues sé. Que la gente opine, güey. La gente opine. Yo creo que es un buen momento para ir cerrando el stream con el pasito del Rayo. Hacemos el giveaway. ¿Hasta cuándo? Y cerramos top, güey. Hay que saber cerrar top. ¿Cómo se retiró? Me encantó. Hay que saber cerrar top. ¿Cómo se retiró top? Se cierra top. Me encantó. Bien, va. Así es que, gente, compartan el stream porque se viene el giveaway. Se viene el giveaway de la computadora, pero primero vamos a ver el paso del Rayo. Lo hacemos todo, ¿no? Pero es que yo no me lo sé, güey. No tengo que grabar, güey. No, a ver, si pendejo. Te van a hacer clip, puñetas, pendejo. Te mandan todo. Tener 12.000 personas ahí grabando. ¿Qué lo hago? ¿Sentado? ¿Parado? Bueno, pero como estoy... Sentado. Súbeme. Pásame el cel. Espera. No, eso, mames. Eso. No mames. Eso. Mira. Eso. ¿En qué parte va? ¡Canta! ¡Canta! No. ¡Canta! ¡Tiene mañana! ¡Dale! ¡Es que me mola! ¡Dale! ¡Es chileno, boludo! ¡Dale! No, escucha esto, mira. No se puede seguirle, mira. No va para seguirle, hermano. Es imposible. Es imposible seguirle, hermano. No, mames, no se entiende nada. El libro seguro, mira. Mucho, güey. A ver, así. Pero ando. Esa es la única parte. Millones contando. ¿Qué dijo? Al revés. Millones contando. Chat, a ver, contando. Les explico una cosa. No se preocupen por el copy porque está configurado el stream para que si ustedes escuchan música, nosotros... Podemos, o sea, en el momento que se corta el stream, me encantó tu paso, la pista, o sea, el... ¿Miramos nuestro saludo? Me encantó. ¿Cuál? A ver, espera, déjale decirle toda la gente. Es una falta de respeto que tenemos, estamos hablando y mientras... Sí, no, pero sí, es así, este stream es así, güey. Bueno, no se preocupen que se separa la pista en automático cuando bajamos el directo, güey. No se preocupen, ustedes no se estresen. Me van a correr. O sea, podemos poner música durante el stream y ustedes lo van a disfrutar y después en el segundo y ya está. Ya, pues ponete. Tira el saludo. La gente dice, no te vayas, Rayo, quédense. No falles porque estamos en vivo. Por eso, pero sin el último. No, dice, coloca en producción, no cortes la música que se nos va el Rayo. No. Ya. Porque Slowly Kill dice, quisiera hacer su oficio, atenderlos algún día. Cortá. Saludos desde Colima. Acabamos de inventar. La gente le gustó mi inglés. Igor, habla más inglés, porfa. ¿Le gustó el inglés, hermano? La pantera. Es que vos tenés un talento oculto, bueno, hermano. El problema es encontrarlo. Claro, no. Tenés un talento, hermano. No lo muestres. hablando chido. ¿Cuál es tu talento oculto? ¿Qué pensás? Aparte del fútbol. Que tú digas, yo aquí un sería una pistola, güey. Claro, eso es un crack en el fútbol, pero tenés algo que... La gente no sabe. O sea, a ver, ayúdame tú, güey. ¿Por qué? Sería para ti. Te ayuda a encontrar tu... ¿Cuál sería tu talento? ¿Tú? No, a ver, dime tú cuál sería tu retorno. No, primero estás tú. Instrúyeme. No. Me cuesta. Instrúyeme. No, me cuesta. Instrúyeme, dime tú más o menos. A ver, ¿en qué andas tú para decir, yo, otro talento... Está en la entrada de la caseta. ¿Cuál sería? La gente es tonta, te lo juro, güey. Es tonta. ¿Nunca te hicieron esa pregunta? ¿Cuál de todas? ¡Ojo! Se está poniendo por... A ver, ¿tú? ¿Cuál? Yo bailar, hermano. No mames. Sí, a mí me va muy bien bailando. ¡Talento! Sí, hermano. Hermano,
No, pero no puedo decir cualquier cosa. O sea, no te puedes ir a parar al lado de una chica y empezar. No, ese no, yo dije que ese paso iba a hacerlo siempre. No, no, lo hago porque. A ver, baila. Baila, se pone rojo. Tienes ese talento, baila. Sí, dale, baila. Hice ese paso que ustedes querían porque estábamos volviendo en el vestuario. A ver, baila. Estábamos volviendo en el vestuario, entonces se pegó con ustedes. ¿Tienes otros prohibidos? Obvio, hermano. Baila. Tengo mucho repertorio, pero muchísimo, hermano. ¿No lo has visto cuando hago gol? ¿Cuándo hago gol? Nunca. No mames, a ver. ¿Por qué la gente dice yo me quedé esperando el clip del Kevin echándose agua? ¿Te ibas a echar agua? ¿Por qué echándome agua? Darío, ¿cuál clip? ¿Por qué no le echamos agua? Denle de comer al Kevin para que trabaje la cabeza. No, no. Eso es verdad. Ey, ¿cuál clip del agua? No sé. Eso es verdad, ¿eh? Bueno, ¿sabes qué nos cerramos? ¿Eh? Lo del pelo. Yo sigo insistiendo que el pelo me estoy esperando para que no me quede tan culero. Debería, pero igual deberías de cambiar, creo. Es como cuando los animales bailan. ¿Sí o no? Porque lo tiene, bueno, lo tiene el chico, ¿no? El pachuca. Sí. ¿Qué? Ese pelito. No. Sí, fue creciendo el jopito y todo. Ah, bueno, sí. ¿O no? Sí, sí, sí. ¿Y no te animás al cambio o qué? ¿Qué cambio? ¿Cambiarlo? ¿Cambiar? ¿Estás dormido? Sí, ya. No, 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 no. Ya se fue al carajo. Sí, Kevin, ya se fue al carajo. Mira los ojitos, mira los ojitos. Sí, ya se fue al carajo. Ya entró sueño. Oh, cena y se va a dormir. Ya te digo, ya lo conozco. ¿Quién quiere dormir al bueno, Kevin a ver, hoy día? Ponnos ahí, por favor. Ay, ay, en la pantalla del giveaway para que la gente pueda ver y que no está el chanchullo. Ponme la pantalla, por favor. ¿Cómo está el sorteo? ¿Está el sorteo? Vamos a hacer el sorteo, pero ahí va. ¿Quién viene? ¿Qué palabra quieren que tenga que poner el chat para participar? Uy, ¿qué palabra? Sí, ah, ¿qué vamos a ganar la palabra? Sí, para ganárselo la... Una palabra. ¿Qué palabra quieren? ¿Trisecta? ¿Sí? Algo más difícil. No, no, pero da igual. Es nada más para que se active porque así el programa lee que están activos en el stream y entonces ya los permite entrar como un participante. Pues yo diría todo culpa del ayun. No, pero es muy largo, güey. Sí, trisecta. Es nomás para activar. Fuera wey. Rayo, güey. No. Trisecta. No. Fuera. Gente, trisecta. Trisecta. Fuera con rayo. Tres I. Con triple I. El rayo. Por favor, es rayo. Trisecta. Si quieren participar en el giveaway de la rayo, computadora, rayo, no, de la laptop rayito, Asus, no, trisecta rayo, están rayito, participando. Chiquito. Rayo. Ahorita es rayito. Es menos arranque. Trisecta, ya ahí están poniendo todo. Ya está, en equivocar el like. Pero con tres sí, si no sí. Los tienes... No, pues chiste. Es que por eso él la configura ahí, lo están viendo como por eso, configuró. El que ponga con dos, su participación es nula, güey. Ah, oh, sí. Pero no si tuviera el Kevin en el público, pondría con una ahí, güey. Pone exigente, güey. Pero no lo lee. Cuando tú pones la palabra que tienen que poner para que los lea como un posible participante... Eso lo harías vos. ¿Eh? Por eso... ¿Entendés? No, yo confío en ti, está bien, está bien. ¿Sí? Está durmiendo. No, está bien, ya sabía, güey. Viste que sabía que era hora de cortar. No, hazlo, vos sos el mejor. Tú a lo que le sabes muchísimo, güey. Por eso siempre arrancamos bien tarde. Sí, hermano. No, 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 hoy no fue mi culpa. ¿Van a dejar que Miguel cuente lo de la final? No, ya lo contamos, güey. Ya la mierda. ¿Te ves a menos? ¡Ah! No, déjalo contar, en serio. ¿Quieres saber? Vamos, vamos a escuchar a Miguel. Sí, Miguel. Me gustaría escucharte, vayas a la mierda. Dale, Miguel, ahora hacemos el sorteo, Miguel. No, vayas a la mierda. Dale, güey. Dale. ¿Cómo fue tu día de la final? Sí, ¿te levantaste? Fue, wey, para prepararnos. ¿Qué hiciste? Fotito con la copa, ¿no? Claro, todo así, Miguel. Todo no, así. Pero... pendejo. Antes, antes. No, fotito con la copa, ni la tenía, pará. Mano. Ay, Dios mío. Contar, mano, contar. Escuché mal. Contá cómo fue tu... Ahí estás, ¿estás poniendo la palabra clave? ¿Sí? Compárteles la pantalla para que vean que se están sumando ahí pero los sí participantes. Estoy... Sí, dale ahí arriba, dale, pica en el circulito. No, 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 acá. El circulito que tienes ahí en el color. ¿Quién se va a ganar no, la compu? No, ¿la compu la vamos a entregar juntos los tres o qué? ¿Qué? ¿Al ganador? ¿De qué? ¿Qué? Si está en Ciudad de México, obviamente. No. Oye. ¿Ya tenías algún chiste? Humor, no se sorprendan. Negro. Ey. No se sorprendan si de casualidad me la gano, ¿eh? ¿En serio vas a participar? Sí, obvio, eres un egoísta de mierda, para la gente. Yo soy parte de la gente, hermano. No, hermano, eres parte de la trisecta. ¿Te imaginas se lo gana este pendejo? No lo haré. ¿Por qué usa la camiseta adentro? Por lo menos que... No, puede. No, ¿qué hijos de...? ¿Sí pinchó? ¿Sí pinchó? Está hueco, ¿eh? Está hueco, ¿eh? Ojo. Estoy ojo chat. Acá, no, ojo chat. Está hueco, ojo chat. Por lo menos que tú usas ropa manchada, güey. Claro, oh, por gustos. Me gusta tu flow, hermano. Ese estilo me gustó de ropa. Mucha personalidad. Me gustó ese estudio.
mucha personalidad. No, no había visto la marca, hermano. Claro, ¿cómo que no? Si hay otros también. Yo me gusta esa respuesta. Entonces, hermano, vale, qué buena ropa, hermano. Para usarla en tu casa. Para no salir de casa, ¿no? Para no salir de casa, está buena. No, tiene que pasar. Ah, no, mira, mire, el que me habla, ¿por qué hermano? Me miras? ¿Por qué me miras? Ey, está buena esa, hermano. Está pero, rota, ¿qué pedo? ¿Tenís polilla? Rota, ¿tienes wey. Polilla en casa? Ey, suéltame que la voy a romper. No, hermano. No, es que si no, se me atoró el dedo, ¿tienes polilla en casa o qué pedo, hermano? Se me atoró el dedo. No, ey, no seas así. Ey, está rota, ya tírala, güey. Vete a la verga, güey. Ey, hermano. A ver, explica por qué hermano, está no rota. Cobro mucho para comprarme otro, hermano. En serio. No. Hermano, no cobro mucho para comprar otro. Igual ni se nota. Hermano, no me puedo comprar otro, hermano. Suéltame, pendejo. Hermano, mira cómo tienes todo de la roto. Wey. Ok, hermano. O sea, ¿me hablas a mí? No, ¿qué es esto? Mira, ¿qué crees que tiene el bíceps de quién, hermano? Dejo de... El bíceps de la roca, ¿no? ¿No? El bíceps de Henry, hermano. ¿Desinflado? No, mames. ¿Qué dijiste? La rompo, ¿no? Tengo el bíceps de Henry, ¿no? ¿Qué es esto, hermano? ¿Lo usa la sábana o qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué empiezas a discriminar? Qué envidioso que son los dos, hermano. No vengo más, no vengo más. ¿No más? ¿Qué está haciendo Miguel? No sé, hermano, pero mira... Te vas a dar una foto. Hermano, tienes una semana que no juegas y mira eso. Perdiste todo el físico, ¿eh? No, hermano, no. No, Miguel está top, ¿eh? Está top, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Hermano, es que no está jalando lo del giveaway. ¿Qué estás haciendo de tu vida? Bueno, no regalamos el compu y ya está, hermano. No, estás loco, no. Sin duda se va. Eso se tiene que regalar, hermano. Sí, se tiene que ir, se tiene que ir. Se tiene que ir. No, porque la gente ya media hora escribiendo trisecta. Yo lo guardo. Ah, tienes que activar el Nightbot, por eso no lo leo. Te digo si sirve. Ah, dale el moderador a Nightbot. Ey, dame mi celular a Igor. ¿Lo agarra o no? ¿Qué hace? ¿Lo agarra o no? Nightbot, pon el Nightbot. ¿Qué haces? No. ¿Qué hicieron? ¡No! ¿Qué hicieron, güey? No, no pasa nada. ¿Qué hizo? No, pero igual, ¿qué hizo? ¿Pero qué hizo? No, pegó acá y... Pero es que lo agarra, si no lo agarró, güey. No, están tarados. Ustedes dos, te lo prometo, están tarados. ¿Ya? ¿Ya funcionó? Ando. Pati. Comida esperando. Había un tipo en la esquina. Está, mamá, la había un adivino, hermano. Había un adivino. Había un adivino que. ¿Qué dijo humor negro, hermano? ¿Llegó la comida? Ey, humor negro. A ver, tírate uno. No, yo no sé. No. Es que los míos son muy sanos. ¿Sí? Sí. Recetalo. Tengo, pero no me acuerdo de ellos. No, en el puntito. Bueno. Ahorita no me acuerdo. Ni para eso sirve este, hermano. Ni para eso sirve, dijo. Ah, para atrás me tira, mejor me quedo callado. Aparte, los últimos fueron chistes, fueron adivinanzas. Claro, hermano. No, bueno, porque me criticaron los chistes, no, hermano. El de Nacho está buenísimo. El de Nacho. Me echan guacamole en la escuela otra vez, Nacho. Ahí estoy, bye. Ahí estoy, bye. Cuando sale en la moto de Nacho. Ah, de Nacho, el de real, ¿no lo viste? No. Nacho, y se queda. Y Camavinga, una cama. Ahí está, ya empezaron a aparecer, ya empezaron a aparecer. Pícale, pícale. Cama, cama, cama. Ahora sí. Somos pendejos. ¿Recién se están activando? Sí, es que había que poner el Nightbot. Ya está, dale refresh en el circulito. Y ahí está, ahora sí déjalo que cargue. Yo no también. Ahora sí déjalo que cargue. ¿Qué dicen, boludo? Es que están diciendo trisecta todo el rato. Sí. Es que están poniendo porque con esa palabra se activan para ¿con participar. Esa, hermano. Trisecta, colocan de nuevo la palabra para que se vuelvan a activar. No, ahí está, ya está. Mira, lo están viendo ellos. Ellos están viendo que ya están apareciendo. ¿Cómo surgió el trisecta, hermano? ¡Ah! Cuéntale la historia. Historia. No, pero él no la conoce. Yo no la sé, la has contado acá, capaz. Yo porque no éramos tres. ¡Ay, no! Y él viene de una secta. Ver, ¿cómo la contaría? Él viene de una secta. ¿Cómo la contaría? Ah, pero sí, obvio, pero eran unos pendejos. Pero ¿puedo contarla bien? Sí, cuéntala. O sea, sinceramente. Dale. Sí, hermano, contala bien. De verdad, de verdad, de verdad. Contala bien, la gente sí. Capaz que alguno no sabe. Ah, yo, por ejemplo. Sí. Estábamos el otro día juntos. ¿El otro día? Sí. O sea, antes de que naciera esto. Sí. Nos juntamos un día los tres. Puedes bostezar, pendejo, no te preocupes. Está haciendo una fuerza, ¿no? Está duro. No, mira, se está prendiendo el Miguel. La nariz no se puede inflar más, hermano. Es un hijo de puta. Dale, se dale, está aguantando hace rato, ¿no? Ey, pónate. Pónate. Ey, bostezar, hermano. Bueno, dale, güey. El caso es que primero nos juntamos un día a hacer stream ahí en la concentración. Sí, me acuerdo. Ya, me acuerdo quedó, hay que buscar un nombre, no sé qué, tal. Y de repente... Pero él no estaba, recuerda. Sí, sí, estaba Fida y después llegó él. Pero ahí no. Nada, estábamos en mi canal y no habíamos pensado en hacer nada de esto. Claro, fue como... Y, sí, nos invitó, claro. Salí y dije, este güey, hacemos un directo. Y me dije, sí, a huevo. Sí. Fue el día que tú me decías, ¿vas a venir o no vas a venir? Exactamente. Okay. Sí. Entonces, después vimos que los tres la pasamos bien y estaba cagado y queríamos repetirlo. No hagas caras, pinche Kevin. Sigue bostezando mejor. ¿Y ahí qué?
Y de repente nos juntamos y este cabrón contó una historia que lo invitaron a formar parte de una secta, güey. Pero eso no es mamada. Sí. De una secta diabólica. No, no me invitaron a ser parte. Me dijeron que estabas en te una. Te incluyeron. Viste que hay dos versiones, pues. Por eso yo no sé cuál. Pero son las dos reales, pues. Pero no sé bueno, cuál entonces es la contala, tomando. Boludo, yo no la sé. No, la que está contando este sí. Es que recibí una invitación de una familia satánica. Sí. Y nada, te cagas. Sí, claro que te cagas, obviamente, ¿no? Ok, y la otra es que una vez un periodista X, que no sé si es periodista, a lo mejor opinólogo, sí. Dijo que yo pertenecía a una secta satánica en Apodaca. Bueno, el caso es que este güey estaba relacionado con una secta. Exacto. Y entonces éramos tres y dijimos, ah, pues la trisecta. Pero era sectrío, trisecta, al final se quedó la trisecta. Y por eso así nos llevamos. Quedó muy bien, debido a... Oh, no, buenísima. Buenísima historia, hermano. Y cada invitado lo vamos a raptar, ¿eh? No, la historia estuvo muy bien. Sí, no, pero tenemos que buscar cosas diferentes. Ya lo de ¿el siguiente Rayo mes? Fue cine y tiene que ser... Hay que superarlo. Vete, ¿no? Hay que superarlo. Hay que superarlo. Obvio, hay que superarlo ahora. Ya, ¿se activaron ya o no? Ya está todo. Ahora sí. Más, que más gente. Les vamos a dar 30 segundos, bueno, un minuto más para que pongan trisecta y se hace el sorteo. Así es que si quieren participar, denle ya... Pero vamos a la mierda a comer y a dormir. Por favor, y a dormir. ¿Puedo contar mi chiste del adivino o no? Mañana se entrena. Es que me acordé ahora, se me olvidó la otra semana. ¿A qué hora entrenan, güey? ¿Puedo contar mi chiste del adivino o no? Sí, pues a las 10. Eres el papetier. Vete a la verga, vas a enfermar, güey. Ya, que no sé si me sale bien. Hermano, había un adivino, ¿ok? Famosísimo ahí en las calles. Y de repente aparece el Brian. ¿Eh? Y dice, huevos. Este hijo puta quiero yo saber si realmente sabe o no sabe... las cosas que dice. Entonces dice, voy a cruzar la calle y le voy a preguntar. Le dice, adivino, ¿cómo esto que tú te enteras de las cosas antes que los demás? No te iba a decir, adivina. Eso no sirve. Yo iba a decir lo mismo. No, pero es que este adivino es muy puto el adivino este. ¿Sí? Sí. Le dice, mira. ¿Qué me toca un puto? Estaba cruzando la calle un tipo y no, le dice, mira. Eso que ahí sí nos banean, güey. Este tipo... en 5 segundos va a cruzar la calle. El Rayo mira y literal pasan 5 segundos y la persona le dice, dale. Sí. Sí. No mames, güey. Sí. Cualquiera sabe que iba a cruzar la calle. Y dice, a ver, me estoy prestando tanta atención que ya me güey. Hácete algo más difícil. Que me acuerdo del final. Entonces le dice, adivínate algo más difícil. Le dice, ok. Mira para el cielo y va un avión. Le dice, mira. Ahí hay un avión. En 5 segundos se va a meter atrás de una nube. A ver, dice el Rayo. Va el avión pasando. 5, 4, 3, 2. Va a ser una mamada. Sí, sí. Y se mete el avión. Y se mete el avión atrás de la nube. ¡Oh, hijo de mil! Le dice. ¡Ey, quiero que me enseñes! Quiero que seas mi maestro, le dice al adivino. Ok, le dice al adivino. Vente mañana a mi casa y te voy a enseñar. Ok, se preparó el rayito, todo, llega a la casa, la adivino al otro día. Y le dice, bueno, ¿no? Ya está estoy largo, aquí. Está largo, está largo. Larguísima. Larguísima, ya perdí. ¿El final dónde está? Entonces, hey, le dice... ¿Es un cuento? Ok, y le dice, llega, prepárate, le dice, párate al frente mío. Ok, se prepara, el Rayo así, intimidado, creía que tenía que hacer algo especial. Le dice, desnúdate. Le dice, desnúdate. Ok, aquí, le dice, sí, desnúdate. Se empieza a desnudar. Saca toda la ropa, queda en pelota. Le dice, ahora dirígete a la puerta de ahí atrás. Ok. Le dice, sí, sí, date vuelta, ponte la puerta de ahí atrás. Y el tipo, el Rayo, diciendo, hijo de mí, pero ¿qué quieres hacer? ¿Por qué me estás haciendo hacer esto? Le dice, abre la puerta. Pues estoy seguro que es una mierda. ¿Por qué no? El tipo le dice, regalo, está parado frente a la puerta y le dice, ok, abre la puerta y el Rayo empieza a mirar y ve la habitación y le dice, no, pará, tú me quieres coger. Y le dice, ¿viste? Ya adivinaste. No. Haz el por favor, después. No. Ya me voy. Espera un segundo. No. Pero le enseñó.
¡Le enseñó! ¡Ay, este es un boludo! ¡No, mames! ¡Ah, este es un hijo de puta, hermano! 15 minutos, no, pasa, 15 minutos para escuchar ese final, hermano. Perdone, ¡no mames, no, no, no! Bueno, a ver, va el giveaway. ¿Quién ganó? Van a anunciar el ganador. Lo van a usar el Rayo porque el Rayo es el invitado. El Rayo aquí va no a saber leer. El Rayo. No sabe leer. El Rayo. No, es malísimo. Hermano, es malísimo, hermano. 5 minutos. Pero adivinó, o sea, lo quería aprender a hacer adivinar. Aviéntate el rol, aviéntate el rol y aquí lo leemos. No, aquí, aquí lo leemos. Y se viste, ya adivinaste. Basta, chico, no bien. Estás bien, puñeto. Y la pican el aquí. ¿Pero dónde va a salir? Ahí está. Elote 2. Elote 2, el ganador. Elote. ¿Ya está? No te puedes poner. Así de rápido. Elote 2. No. Sí, hermano. Sí, hermano, ya fue. Elote 2. Espérate, si no contesta, se rehace el... Si elote 2 no aparece en... En Chile sería si elote 2 no... ¿Eh? No, hermano. El choclo 2. Oh, apareció tristeza. Elote es choclo, ¿verdad? Sí, choclo 2. Por favor, por favor. Maíz. ¿Apareció el choclo? ¿Apareció el choclo o no? Ese muchacho. ¿Se apareció o no? ¿Apareció? Sí, apareció, apareció. Ahí está, las 9:13:54, mando. Apareció ahí. ¡Qué buena elote! ¡Buena, choclito! Ahora, esperemos estés por aquí, porque si no, no te va a llegar. ¿Podemos, elote, ¿podemos más vale que iba a llamar a México, porque si no... ¿Podemos llamar a llegar a la trisecta. No sé, no por sé. Instagram. No sé. ¿Llámalo? Choclo, pasa a tu Instagram. Le damos follow y lo llamamos por Instagram. A ver. De uña. Dale. ¿Sí o no? Dale. Aquí tengo el Instagram. ¡Choclo! Diría el Fida. ¡Fida! Elote, pasa tu Fida, Instagram. ¿Está bien tu Fida? Y yo seguramente. Yo creo que ya es momento de irnos, de ¿sí? despedirnos. Sí, sí, sí. No, a comer, ¿no? Sí, sí, sí. Panda, nos vemos, con permiso. ¿Qué? Kevin se está muriendo de hambre. Bota con sueño, man. No, no tengo sueño. Kevin se está muriendo de hambre. Vamos a despedir al Rayo porque el día de hoy, sinceramente... Rayito. Se hizo cine gracias al Rayo. Se hizo cine. No, mami, hermano. Gracias, cine, hermano. Hermano, eres un crack. Gracias por la invitación. Gracias por venir, la verdad que la pasé muy bien. Lástima, estos dos pendejos, no mío, pero bueno. ¿Te divertiste? ¿Te divertiste, hermano? ¿Sí o no? Mi hermano. Te sabe. También te hará. No, la verdad que me divertí. ¿Sí? Sí. Ya está. ¡Trisecta! Los amamos. Hasta una luego. Vez más. Ando. Me lloré contando. Por favor, dale pasito. Dale un pasito. Eso, eso. Dale un pasito. Hacelo, hacelo. Hacelo. Lo tenés que hacer, hermano. Sí, mira. Eso, eso, eso. Pero te desarma, ¿no? A ver. Tu segundo talento es... Este es el stripper. Vete bailando, vete bailando. Este es el mejor. Podría ser un stripper. A ver, stripea. Este es el stripper. Ya está. Eso, 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 eso. Métele. Ando. Yo me voy. Estamos yo me voy, güey. Nos despedimos. En la verga. Verga. Gracias. Vamos. Saluda, saluda, saluda. Así, la foto. Centro. La foto del strip. La foto del strip. Sí, bracito cruzado, ¿no? No mames, pero eso te hace la de la vida. Pero para como un poco, como un poco. No sé. Tú haz lo que quieras, güey. Sí, sí. Para sí. Hacia abajo. ¿Cómo hago? Como el bicho. Como el bicho. Dale, pará, ¿cómo no así, no vale. Así, así, así. Así. Yo qué sé. Ándale, Ronaldinho. Ya, yeah. Vale.